¡Hola a todo el mundo! ¿Qué pasa, rabiosas y rabiosos del tablero? ¿Cómo lo lleváis? Yo sí que estoy rabioso, rabioso. Me encuentro on fire. Todo por no hacerle caso al doctor. Tengo una otitis galopante. Hablando de doctores, decía el dogmático del doctor Tarrach que cuando una pieza está mal, toda la posición está mal. Así que hoy vamos a hablar sobre ese tema. ¿Y ahora qué título le pongo al vídeo y que no parezca una película de acción de los años 80 o 90 de Hollywood? Porque esos con seis palabras lo arreglaban todo. A saber, inminente, letal, atracción, por sorpresa, atrapada, asedio. No, no, pensarlo, pensarlo. Mira, podía ser atracción inminente, atrapada por sorpresa, asedio letal. Ahora peor sería si le pusiera un nombre poético como los militares a sus operaciones especiales. ¿Esta gente dónde ha hecho la mili? ¿En Disney World? Tormenta del desierto. Libertad duradera. Amanecer de la odisea. Vamos a ver, hijos. ¿Qué vais a bombardear un país? ¿Le vais a tirar 2000 tomahawks? ¿Vais a dejar hecho mierda? Cenito de escombros. ¿Cómo? ¿Qué amanecer de la odisea? Llámalo por su nombre. Operación se va a cagar la perra. Así que hoy, aquí en Ajedrez Cardinal, y poniéndole el nombre que toca a cada cosa, cómo jugar contra una pieza fuera de juego. Y además, cuando termine la partida, os daré unos consejos para que no caigáis en este tipo de posiciones. Y esta vez no es clickbait, ¿eh? Así que... ¡pasen y vean! Así que... Bueno, amigos, hoy vamos a tratar la pieza fuera de juego, la pieza confinada. Desgraciadamente, un tema de rabiosa actualidad por otros motivos. A partir de que os presento, el conductor de las piezas blancas era el gran maestro ruso Maxim Chigaev. A los mandos de las piezas negras, la gran maestra, también rusa, Natalia Pogonina. Se jugó en el potente Open Aeroflot del 2018, en Moscú. La partida empezó con un E4. E5. Caballo F3. Caballo C6. D4. Que nadie se extrañe. Si de fondo oye el sonido de unas gaitas, pues estamos entrando en territorio escocés. Tras el E por D4 de las negras, un caballo por D4 de las blancas. En esta posición las líneas más populares son alfil C5 y caballo F6, que fue el movimiento escogido por la gran maestra rusa. Tras la captura caballo por C6, os comento que estratégicamente este cambio se realiza para ocupar la casilla E5. Ahora las negras retomaron con B por C6, acercando un peón al centro. La experiencia y la técnica dictan que con la captura D por C6, las negras entrarían en un final inferior tras dama por D8, jaque, rey por D8 y un F3. Y esta posición se considera favorable para las blancas, por su mejor estructura de peones y su mayoría en el flanco de rey. La buena noticia es que nosotros, que somos aficionados de a pie, pues en una posición así con negras la podríamos jugar perfectamente. Pero el que avisa no es traidor. Esto os coge un jugador superior a vosotros y con blancas os gana la partida en un coser y cantar. Continuamos. Tras el B por C6, el gran maestro Chigaev jugó el citado E5. Este avance se realiza para desalojar al caballo de F6 de su mejor casilla. Tras la teórica y más jugada dama E7, en esta posición el gran maestro ruso juega la habitual dama E2. Tras un también habitual caballo de 5 de la gran maestra, las blancas responden con un H4. Una idea original y creativa. La idea es dar paso a la torre por la tercera. Confieso que yo mismo suelo utilizar mucho este plan. También válido y recomendable en otro tipo de aperturas. En esta posición las negras deciden retar al máximo responsable de su restringida posición y juegan F6. Las blancas responden con un C4, incordiando el caballito por segunda vez. Las negras, no queriendo descentralizar al caballo, responden con un alfil A6, clavando al peón de C4, ya que el alfil ejerce rayos X contra la dama blanca. El gran maestro Chigaev sigue con su plan y juega torre H3. La torre de ascensor entra en acción. Tras un enroque negro,
La torre de H3 se traslada por el carril rápido de la tercera fila hasta A3, amenazando al alfil de A6, que si se retira, haría muy feliz al peón de C4, que se zamparía al potrillo de D5. Así que la gran maestra Natalia jugó caballo B4, que de momento defiende al alfil de A6. Llegados a esta posición os comentaré que hay varias razones, varios motivos por los que una pieza se puede quedar fuera de juego. Por ejemplo, desde la apertura, como un inconveniente común a ese sistema. Por ejemplo, el alfil de dama en la defensa francesa, el que circula por casillas blancas, se queda restringido por el peón de 6. Otro motivo es cuando la pieza juega un rol defensivo muy importante, como es el caso, defendiendo al alfil de A6. Otro de los posibles motivos es cuando su movimiento está restringido por piezas y peones del oponente. ¿Qué hacer cuando una pieza del oponente está fuera de juego? Pues mirar, generalmente el método más eficiente es el que llamaremos estrategia 1, que es jugar al otro lado del tablero, debido a que tu oponente no podrá mover la pieza de donde está bloqueada. La lógica es que el bando activo puede atacar en el otro flanco con superioridad de fuerza. Pero en el vídeo de hoy vamos a tratar la estrategia 2, un poquito menos conocida. Así pues, la estrategia 2 sería jugar contra las piezas fuera de juego, en este caso, el caballo de B4 y el alfil de A6. ¿Por qué? Porque están limitadas en sus movimientos. El objetivo, intentar capturarlas. En esta posición las blancas juegan torre A4, con la simple amenaza de jugar una 3 que ganaría una pieza. Mirad, el ajedrez actual no deja de sorprendernos. Estamos en plena apertura, duodécimo movimiento, y mirar dónde está situada la torre de H. Rabiosos, los grandes maestros, entre muchas cosas, saben cuándo es conveniente jugar como si pareciesen principiantes. En esta posición, que ya resulta compleja, las negras entran en el famous esto está feo y juegan alfil B7. Un error, como demostrará Chigaev. En esta posición, lo correcto era dama por E5. Tras dama por E5, F por E5. Ahora ya no sirve A3, porque las negras jugarían caballo C2, dando jaque al rey y zampándose la torre de A1. Así que las blancas jugarían rey D1, como mejor movimiento para proteger C2. Ahora un D5, para abrir el juego. Tras un alfil G5, torre D7. Saliendo del punto de mira del alfil, no perdiendo de vista al rey de las blancas. Este, para no sentirse tan observado ahora, interpondría su caballo en D2. Y llegados a este punto, la posición se puede evaluar como compleja, pero igualada. Volvamos atrás y retomemos la partida. Tras el desafortunado alfil B7, las blancas juegan A3, caballo A6, y ahora un B4. La idea es clara. Las blancas están limitando y restringiendo al caballo de A6 y al alfil de B7, que tienen menos movilidad que los clics de Playmobil, a una costa del sacrificio del peón de E5. En esta posición, el negro no acierta, aunque cierto es que ya se encuentra en una posición difícil, por culpa de estos dos tontos muy tontos, y juega dama F7. Mirad, está claro que la captura F por E5, tras un C5, hubiera dejado a la gran maestra Pogonina libre para ver el resto de las partidas del Open. Volvamos atrás. Pero sí que hubiera sido mejor el movimiento D6, metiéndole más tensión al peón de E5. Así que este moriría matando con un E por D6. Tras dama por D6, alfil E3, reforzando el control de la casilla C5 a la vez que amenaza un C5. Esto dejaría a Chin y a Chon, como decimos en mi tierra, más tontos que bujía, que vendió el coche para poder comprar gasolina. Así que las negras, para evitarlo, se verían forzadas a jugar C5. Tras un B5, caballo B8. Tras torre por A7, un dama B6. Y aquí se podría jugar perfectamente un típico sacrificio de calidad con torre por B7. Tras dama por B7, caballo C3. Este caballo intenta llegar a la importante casilla D5. Ahora un
Caballo de 7 de las negras. Caballo de 5 y caballo B6. Al parecer las negras han llegado justo a tiempo a la carrera por dominar D5, salvo por un pequeño lance táctico. G3. Y tras la captura, caballo por D5, un alfil G2, recuperando pieza. Y con la parejita de alfiles, sumado a los rabiosetes peones pasados de A y B, se puede decir que las blancas, con un poco de técnica y buenos alimentos, no tendrán problemas para sumar el punto a la buchaca. Volvamos atrás y retomemos la partida. Tras el erróneo, como ya os he dicho, dama F7, las blancas jugaron alfil E3, reforzando el control de la importante casilla C5, para restringir más todavía el juego de estos dos, de chin y chon. Tras torre E8, las blancas juegan el citado C5, y este movimiento ya produce el serio confinamiento de chin y chon. Es decir, hablando con más propiedad, el caballo de A6 y el alfil de B7. Esto es para los más puristas. Tras caballo B8, torre por A7, torre por E5, caballo D2. Mejor que la natural, caballo C3, ya que el caballito desde D2 se puede trasladar a B3, a C4 o incluso a F3, según le convenga. Tras un D5 de las negras, las blancas deciden jugar caballo B3, controlando la casilla de 4. Pero las verdaderas intenciones de este potranco es situarse en A5, con muy malas intenciones hacia el alfil de B7. Las negras, para evitar o retrasar este movimiento, juegan D4. Tras la captura, caballo por D4, un F5, con el mismo plan que tenía el peón de D5, es decir, avanzar a F4. A pesar de esta amenaza, el gran maestro ruso decide que ya es hora de echar más leña al fuego, con un enroque largo. Tras un alfil E7, let's go, rabiosetes. ¿Qué jugaríais con la magnífica disposición de las piezas blancas? ¿Sabríais sacarle el máximo partido? Pausar el vídeo y a darle a la materia gris. Por cierto, y a modo de pista, si en vez del alfil E7 de las negras, estas hubiesen jugado un F4, la variante que se hubiera planteado sería prácticamente igual. Así que, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, chavales, en esta posición, el gran maestro ruso juega el sacrificio torre por B7. Cierto es que el difunto de Chon, el alfil de B7, poco hacía. Pero junto a Chin, recordar que defendían las importantes casillas A6 y B6. Tras la captura, rey por B7, caballo por C6. Tras este demoledor sacrificio, veréis una auténtica, intensa y corta masterclass de ataque por casillas blancas. Tras la captura, caballo por C6, dama B5, jaque. Tras rey A7, torre D7. Y en esta posición, la gran maestra Natalia Pogonina, viendo que su monarca se dirigía derechito, derechito, caminito al camposanto, abandonó. Porque, chavales, ahí para siempre es a tutti plen. El que alargaría más la partida sería este. Torre C8, para proteger al peón de C7. Pero ahora, aprovechando la clavadita, un dama B6, jaque. Rey A8. Dama por C6, jaque. Rey B8. Y alfil A6, complementando el ataque letal por casillas blancas. Bueno, muchachos, como cada viernes ya hemos vendido el pescado, pasemos a mi famosa sección, consejos vendo, pero para mí no tengo. Mirad, esto no es la panacea, pero estos consejos te pueden ayudar un poco. Primero, en la apertura desarrolla tus piezas rápidamente. Sí, parece una tontería, pero lo tengo que decir. Segundo, asegúrate que las casillas donde pones tus piezas son seguras. Tercero, intenta, en la medida de lo posible, desarrollar los dos flancos armoniosamente. Cuarto, y esto es muy importante, las posiciones que sean cerradas o semicerradas, donde el centro está bloqueado,
Asegúrate de que tus piezas pueden trasladarse fácilmente de un flanco al otro. Quinto, también importante, asegúrate que tus piezas tengan espacio para maniobrar. Sexto, séptimo, ya no sé, me he perdido. No pongas los caballos en los bordes del tablero, si esto no trae nada especial. Y por último, y esto sí que es lo más importante, trata de poner tus piezas donde tengan objetivos claros y libertad de movimiento. Bueno, muchachos, esto es todo, que ya me toca ponerme las botitas. Estoy rabioso. Unos callos a todos.